Este terreno era una finca ganadera, exclusivamente para uso ganadero. No había árboles, sino uno que otro en cada potrero. Pero aquí hicieron un recuento de pájaros. Y curiosamente me vine para acá huyendo de los mineros que me habían invadido una finca en Caucasia, la finca Mandinga. Y me vine huyendo de ellos. Pero al construir una piscina en la finca, algún oficial le dio por lavar ese material que estaba sacando y encontró oro. Y desde entonces me invadieron de nuevo con oro. O sea que llevo unos 25 años con los mineros aquí en la finca. Río Rayo era todo como es esto aquí ahora. Era puro pasto, pura ganadería. Aquí se manejaban alrededor de 1.500 reses. Pero la problemática grande del Bajo Cauca es la minería, y la minería informal, la minería irracional, todas las minerías que quieran. Y además es un problema generacional. Todo eso que hay, que es el monte secundario que quedó la reforestación vía, todo lo que sigue para allá, eso era así como esto. Hubo que meterle bulldozer para emparejarlo. Al principio todos eran barequeros, eran familias enteras que venían a lavar con sus bandejitas de madera. Pero se fue complicando en el sentido de que fueron comprando máquinas, motorcitos para lavar, y entonces el daño a la tierra se fue aumentando en la medida que fueron maquinizando. Aquí tenemos al lado de allí un potrero que se llama Las Brechas, que cuando nosotros llegamos aquí había sido minado por los españoles cuando colonizaron, entraron por aquí por Cáceres. Entonces imagínense, fue minado, de nosotros trabajamos varios años en ganadería, fue minado otra vez y después una tercera vez, y ahora se sembró en madera. Y como tenemos oportunidad de ver aquí ahora, ya estas máquinas hacen unos daños tremendos, porque ustedes vieron que estamos, se está perforando la tierra a muchos metros de profundidad. Y entonces, preocupados con ese daño, desde hace unos 18 años más o menos, empezamos a pensar aquí en cómo recuperar esta tierra que cada vez era mayor. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros queríamos mantener la posesión de la tierra, queríamos tener la finca, y nos dolía mucho la destrucción de la minería. La minería es, y la de aluvión sobre todo, que no es en socavones, sino que es a cielo abierto, es demasiado llamativo el daño. Entonces uno ve 4 hectáreas completamente destruidas, huecos de 40 metros de profundidad, socavones, no socavones, sino huecos grandes, y eso le parece a uno que ya no tiene reversa. En vista del daño tan visible, tan tremendo que estábamos viendo, y preocupado yo por ese daño, y preocupado en cómo recuperar ese suelo, me hablé con algunas entidades más hábiles que lo que yo podía conseguir de información. Ellos consiguieron la información sobre la variedad indicada para resembrar, variedad que tendría que acomodarse a un suelo ácido de un pH como alrededor de 3,5 o 4, muy ácido. Esa entidad encontró la variedad indicada, que era Acacia manju, en el Asia. Conseguimos la semilla y entonces hicimos una asociación entre esa empresa y mi persona, o la finca, para sembrar esta variedad que estamos viendo aquí y que pega muy bien. Esto, imagínense que esto tiene sembrado por ahí 3 meses y miren cómo va. Y aquí se puede ver que estamos sembrando en la medida
que se va alejando el mineo de la finca. Pero el caucho que es el que tenemos sembrados en potreros. Viendo toda la problemática después de vivirlo primero en una finca que en Caucasia que se llamaba Mandinga, que nos echó el oro de allá, nos vinimos para acá y aquí encontramos un oro y se volvió peor aquí o igual. Entonces nos pusimos a ver cómo hacemos para recuperar la finca, primero que todo, para que quede con valor. Y segundo, cómo montarle a esa destrucción una construcción o reconstrucción, pero que fuera sostenible en el tiempo. Entonces ya la historia ha sido que vino una corporación aquí, nos montó 80 hectáreas en madera y encontramos que la Acacia Mangion pega en cualquier parte. Y cualquier parte es piedra. Eso es otro cuento. Pero después vimos que esa madera bien sembrada, bien sostenida, bien mantenida, podía llegar a ser un negocio importante. Y fue hace como desde hace unos 7 años tal vez, empezamos a pensar en el aserrío que tenemos aquí en la casa, en la mayoría de la finca. El paisaje inicialmente en la historia de estas zonas mineras donde hemos trabajado han pasado de ser un potrero donde se ha tenido ganadería intensiva a ser minería. Entonces digamos que el paisaje cambia inicialmente de pastizales a un tema donde se ve mucha roca. Pasando de esa roca y ese paisaje que se tiene desde la minería pasa a ser un proceso forestal. Antioquia es más minero que ganadero. Esta zona es 100% minera, de tradición, de abuelos, de ancestros. Y debajo donde estoy parado, vale más el oro que hay que la vaca que yo le ponga esto encima. Entonces, o nos juntamos con una persona o una empresa, como en este caso, que reúna los requisitos, ya sea minería informal, pues porque no ahí está la licencia, pero que reúna los requisitos de una minería responsable, o se nos meten todos. ¿Qué pasa con una minería como la que estamos haciendo aquí? Es responsable, recupera el medio ambiente, todo ese cuento, estamos de acuerdo. Pero fuera de eso, da empleo, empleo justo, llamémoslo, porque está bajo los lineamientos del gobierno, guste o no le guste el que esté ganando más o menos, pero eso es justo para nosotros. Tiene todos los parafiscales, hay seguridad industrial, hay todo ese cuento montado detrás que hace que el minero que está metido allá ya no sea una persona que está siendo explotada, sino que es una persona que dentro de la legislación colombiana está bien. Entonces, nosotros qué hemos hecho y qué se ha hecho en este programa, que ha sido toda la familia y ahí está involucrado y mi hermano Iván y Orinberto, todos, hemos tratado de que los lineamientos sean responsables con el medio ambiente, pero muy responsables con la parte social. Encontramos entonces que a partir de ese minero, que el que llegó aquí era un minero que entraba sangre y fuego como a todos, no es que este sea malo ni aquel, sino que es que el minero se ha creado a la fuerza y como hay que decirlo y puede que no nos guste, pero como nunca ha habido presencia del Estado en la educación del minero ni en la seguridad social del minero, entonces el minero se mete a la fuerza porque él no va a dejar, si la plata está ahí abajo no la va a sacar. Entonces lo que hemos procurado es, está bien, vamos a hacer un daño horrible, pero con una persona que sea responsable, que permita que enseguida del daño se pueda hacer la recuperación. Y la parte social, que es lo más importante, tiene que haber un complemento social para que la gente en el entorno se lucre de ese oro, no sea solamente una sola persona. Es un proceso en el que se demuestra, nosotros le llamamos una victoria temprana, que a partir de la minería se puede trabajar sosteniblemente, pensando en el futuro después de que se haga la extracción del oro. Porque si dejamos el oro en el territorio, ese oro sí o sí se va a volver un problema. Es ahora o el día de mañana. Porque la región y su minería ilegal en el territorio nos está permeando todas las zonas, generando mayores contaminación, mayor impacto social, mayor impacto ambiental, donde no es sano, sino que esto trae un montón de cosas negativas alrededor de. Aquí lo que se está tratando es, va a haber minería, hoy o mañana, cómo extraemos ese mineral de una manera responsable, pensando en el futuro. Entonces, de esa minería que extraemos al día de hoy, cómo de esa minería nos deja la capacidad instalada para poder generar nuevas vías, generar nuevos procesos forestales, generar nuevos empleos, generar una estabilidad económica al sector y cómo las comunidades aledañas se ven beneficiadas del proyecto.
aquí los viveros que nosotros hacemos le metemos un poquito de tecnología. O sea, la semilla es certificada, se le echa micorrizas al semillero para que esas micorrizas se alojen en las raíces y fijen el nitrógeno. A algunos se les echa estocosor o esos productos, esos polímeros que absorben agua y que tienen memoria por unas 50 veces alimentar la planta, entonces en los tiempos de sequía se muere menos la planta. O sea, se le da la ayuda, no es tirada tampoco. Se siembra con todas las formas culturales y encontramos que la acacia pega. Y además de que pega, además de que ya el cuento de la miel, que produce miel y todo, es que devuelve un follaje, bastante follaje al suelo. Y podemos encontrar ya bosques dentro del bosque, un bosque, llamémoslo secundario, no sé cómo se llamará, donde vemos ya plantas de las naturales del bosque de aquí, aún árboles, algunos maderables, que van naciendo dentro del mismo bosque, o sea que le sirve de nodriza esa acacia a unos suelos completamente degradados. Encontramos que la degradación que hace la minería se volvió para nosotros en un reto de cómo volver esas tierras a recuperarlas. Para ganadería si uno quiere, pero nosotros ya vimos que nos gusta más seguir sembrando, tumbar y sembrar, porque la madera y la miel para nosotros es mejor negocio. Demostrarle la colmenita que está bien. Porque el objetivo no era tener una rentabilidad de madera muy buena, sino que el objetivo era poder recuperar el suelo. Pero en la medida que ha pasado el tiempo y con la asistencia técnica que hemos conseguido, una asistencia técnica buena, hemos ido mejorando los sistemas de cultivo y es como ya tenemos como 500 hectáreas aquí sembradas. Y seguimos sembrando. Nos hemos pulido en la producción de madera o en el beneficio forestal en madera, que como ustedes tuvieron oportunidad de ver, montamos un aserrío para beneficio de la madera. Aserrío que está produciendo madera en distintas formas y muy dedicado especialmente en la construcción de colmenas para abejas, porque hemos fomentado la cría de abejas en todo este Bajo Cauca por el interés que tenemos en que todo el mundo produzca miel, que es un alimento muy bueno, un antibiótico muy bueno y es un negocio rentable. Entonces creamos una fundación de apicultura también y estamos fomentando, estamos enseñando a muchos al buen manejo de las colmenas y la producción se está aumentando en la región cada vez mucho más. Nosotros no hemos sido egoístas en el sentido de tratar de ser apicultores solos aquí, sino que creamos una fundación de apicultores, una sociedad de apicultores, y a muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, les hemos ofrecido que vengan aquí a aprender. Porque es que todo campesino debiera tener abejas. O sea, aquí estamos viendo, vamos a comenzar revisando una colmena. Ahora con el humo, yo, pero con la es una colmena ya adulta, que está conformada por un piso que no es normal, igual al tradicional que se utiliza en las colmenas normales tipo Langstrom. Es un piso con una malla por la parte de abajo para contribuir a la sanidad de la colmena, que permanezca una colmena más limpia. Porque produce miel, que es muy bueno como alimento, es muy bueno como antibiótico, y si tiene un buen número de colmenas, pues puede vender miel con un costo muy bajo, porque es que la abeja no cobra por trabajar, es una mano de obra barata, no hay que alimentarla. Aquí en Colombia tenemos una floración tal que no hay que alimentarla como pasa en otros países. Entonces es una producción neta y estamos estimulando eso, de que cada campesino bregue a tener un cultivo de abejas.
y aquí les estamos ayudando con la enseñanza. La característica de estas abejas, esta genética, es que son unas, es una genética, una abeja más organizada, en cuanto al porcentaje de producción es mucho más alto que el de las africanizadas, es una abeja que enjambra menos. El promedio de cada marco de cada bastidor de miel es de 2.25 kilogramos cada uno. Es que, como decía antes, lo que era pasto hoy es bosque. Entonces, no es que hayamos recuperado la tierra, es que la hemos mejorado. Es decir, el daño que se hizo no se igualó a como era antes, sino que se superó, porque es muy distinto la producción de oxígeno que puede dar unas hierbas de pasto a un árbol. El árbol es una fábrica de oxígeno. De manera que lo que estamos haciendo no es recuperando, sino mejorando, optimizando la producción del suelo. Mira ahí toda la floración que tienes ahí, por ahí. Tenemos que estar bregando Miren chingalé, mire otro chingalé. Ah, bueno. Mira. Esos son árboles nativos, de aquí de la zona. Es que todos estos árboles son verdes también. Todos son árboles que han nacido después de la reforestación. Y miren los chingalés ya cómo van. Y compiten con luz. El chingalé que de por sí es derechito. Y aquí en estas plantaciones se pone más derecho todavía. Cuando el crecimiento del árbol tiene su proceso, digamos que él deshoja naturalmente y esas hojas caen en el sotobosque, en este suelo que se empieza a generar. Inicialmente, cuando uno arranca el proyecto de restauración de suelos mineros, el proyecto arranca sobre piedras. Cuando hacemos la primer cosecha de madera, ejemplo, a los 10, 15 años, y volvemos a sembrar, ese suelo ya tiene por lo menos ya una capa vegetal que nos sirve ya de nutrientes para el suelo y que le permite al árbol tener un desarrollo forestal adecuado en el cultivo, viéndolo ya como un cultivo. No es simplemente decir vamos a sembrar árboles por sembrar, sino que tiene también un concepto de empresa a partir de esto, y esto genera más de 30, 40 empleos en la región. Todavía la producción nuestra no es de gran volumen, pero estamos dando todos los pasos para conseguir los registros de calidad, de una calificación orgánica, pensando es en la exportación, en tener una miel pura, monofloral, o sea, de una sola flor, que es mucho de más categoría pues, que las mieles ordinarias o comunes. Y ya con la certificación oficial que se pueda exportar, con la certificación de calidad orgánica, entonces estamos pensando en eso, y por eso cada vez estamos montando más y más colmenas. En este momento podemos tener alrededor de 400, pero pensamos tener varios miles aquí y que los vecinos todos
hagan lo mismo. De alguna u otra manera estamos ayudando a gente que de otra manera no tendría trabajo. Y entonces ese es parte del trabajo. Nosotros lo que más queremos devolverle a la gente es trabajo y capacitación. Ya la gente sí que enseñarle, más que darle el pescado, es enseñarle a pescar, como decían por ahí. Esa es la idea. El beneficio para la comunidad es global, pues, porque esto conlleva un poco de cosas. Conlleva que hay que tener una escuelita, se tiene la escuelita. Conlleva que hay que hacer un acueducto para una de las veredas aquí que llamamos Puerto Antioquia. Hay que hacerlo y está hecho aquí en la finca y todo el cuento. Y conlleva que esto trae, en cierta forma, mucho desarrollo. Primero, porque si fuera una finca ganadera, esto mide alrededor de 1000 hectáreas, si fuera una finca ganadera, aquí habrían 5, 6, 8 personas trabajando. Y en este momento hay más de 100 personas trabajando. Esa sola plata que está circulando aquí, en empleos directos, eso se queda aquí en la comunidad. Porque esto lo está resembrando el que está dañando, digamos, el terreno. Pero nosotros estamos avanzando en los potreros, cambiándolos por árboles. Entonces, hay momentos en que ocupamos varios cientos de personas. Y antes eran 5 en la actividad ganadera. No decimos que vamos a cambiar el desastre natural que se pudo haber generado en el momento, pero sí podemos decir que vamos a aportar con un granito de arena que permita el desarrollo en el territorio.